y gran parte de Córdoba está de festejo todavía, porque Talleres, ustedes saben, acaba de ascender a la primera división después de 12 años. Después de 12 años, yo creo que todo Córdoba va a estar feliz, porque después de 12 años vuelve también el clásico frente a Belgrano. Claro. Así que es muy importante esto, hay que decir que la T ha hecho un torneo más que importante, porque tiene 53 partidos en su haber que no conoce la derrota, Esto hay que darle un mérito tan importante a Frank Kudelka, que es el técnico. Algunos de los números de Talleres en lo que fue este torneo, por ejemplo, 14 victorias, 5 empates en 19 partidos. Y es el único equipo invicto que ha tenido justamente el equipo cordobés. Ahí veíamos el primer gol de Germán Lesman, después de Gonzalo Cruzener, que llegaba al empate. Y en 8 minutos lo dio vuelta, la T. Aquí vemos entonces el empate, el 1-1. Y después iba a aparecer Pablo Guiñazú, de esta manera, el 2-1 ante el Albo. Y el festejo de todos los jugadores, de toda la dirigencia de Kudelka, ahí saltando con los jugadores, la emoción. Porque después de 12 años, Talleres de Córdoba, Talleres es de primera. Felicitaciones para los cordobeses.